Puede contemplarse una misteriosa torre alzándose sobre la montaña. El sol atraviesa su portal, elevándose sobre ella. Estamos en la legendaria isla de Avalon, lugar de peregrinajes, en donde las leyendas del mago Merlín, el rey Arturo, las grandes sacerdotisas, los castillos y los monasterios medievales cobran vida. Es el reino de los pueblos celtas que se establecieron en Francia, España, Irlanda, Escocia e Inglaterra, y es en este país, en la población de Glastonbury, donde se encuentra la torre de Tor. Estando en Inglaterra, tuvimos así un impulso de buscar Avalon. Pero me quedaba pensando, bueno, Avalon solo lo he visto en las películas, solo lo he visto en los cuentos. De hecho, pues leí todas las nieblas de Avalon de Marion Zimmer Bradley. Pero en verdad ni siquiera creía que existía. Entonces ya le fuimos preguntando a varias personas hasta que un amigo me dijo, tienes que ir a Glastonbury. Estamos camino a la Torre de Avalon. Las leyendas cuentan que este era un portal hacia otras dimensiones. Nos envuelven las nieblas de Avalon y no podemos ver el camino. Estamos donde el velo que cubre la otra realidad se vuelve más delgado. Cintia Valenzuela se encuentra en el mundo celta, en el viejo continente. Vuelve al lugar de sus ancestros, Asturias y la Bretaña francesa, enamorada del arpa, de la cultura celta y medieval. Y hasta estas regiones, hasta los sagrados centros ceremoniales, llega portando a Excalibur, una arpa innovada, la primera arpa metálica del mundo, creada por Juan Manuel González Vera, en una peregrinación con una ofrenda de música y canto. Esta arpa es la primera arpa metálica en el mundo. Y como consecuencia de esta viene una arpa, que es una arpa que nosotros le llamamos un instrumento escultórico sonoro de 4 metros. El trabajo que estamos haciendo es un trabajo de equipo, es un trabajo de construcción de varias gentes, de las cuales todos han nacido en el estado de Veracruz. Y lo que me he dado cuenta es que los veracruzanos tienen genéticamente el arpa en su sangre. Estas arpas nacen de aquí, de esta región de Veracruz, nacen de lo que sería Coatepec, de lo que sería la pitaya, precisamente ahí, y nacen para el mundo. Poco a poco empiezo a ver cómo se dibuja la silueta de la torre. Siento algo muy especial en la atmósfera. Al contemplar las paredes, voy descubriendo el liquen que crece ahí desde épocas muy remotas. Recuerdo al histórico coro perpetuo que cantaba ahí, conservando la armonía de la comunidad de Glastonbury. La luz penetra de una manera muy especial. Se siente el silencio y la paz. No hay ningún pájaro. Es un lugar donde convergen muchísimas líneas energéticas, que son los ley lines. Estas líneas que están debajo de la tierra, está pulsando la energía, y esas líneas miden como 1,5 metros a 2 metros. Y generalmente viajan así en líneas rectas, y cuando convergen es donde tenían las personas antiguas sus centros ceremoniales. En este caso tenían los círculos de piedras que son parecidos a Stonehenge, a Newgrange, y donde estaban orientados a los diferentes momentos en los que el sol tiene su máximo esplendor o energía, ¿no? Como es en el solsticio de verano, o de invierno es la noche más larga. Originalmente aquí había un círculo de piedras megalíticas, después un templo romano y más tarde una iglesia cristiana y hasta un castillo. Se cuenta que en esta torre estuvo prisionera Guinevere, la esposa del rey Arturo y trágica amante de Sir Lancelot. Aquí quiero tocar el arpa metálica. Empiezo como a inspirar, pero era nada más y nada menos que el equinoccio de otoño, el 22 de septiembre, por ahí. Y estando en ese sitio donde convergen las líneas, como les digo, pues yo empecé muy, muy sensible a pues empezar a tocar música, y no supe en verdad lo que me pasó. Al cabo de un rato de hacer música, algunos pájaros se fueron acercando, venían de muy lejos y volaban emocionados, como si comprendieran la música. El aire frío movía mis largos cabellos. Cuando me di cuenta, estaba envuelta en un viaje místico. La música me elevaba al cielo en un momento íntimo. Solo veía moverse mis dedos, como si los sonidos que llegaban a mí provinieran de otra fuente. Todo era tan emotivo que perdí la noción del tiempo. Los pájaros seguían llegando, más inquietos, en parvadas. Un hombre sabio quiso comentarme esto, pero yo estaba envuelta en lágrimas de alegría. Al acabar ocurrió algo insospechado. De estas de metal, a diferencia de las de madera, precisamente, son su alto durabilidad en cuestión del sonido, de la vibración. Y estas arpas están alcanzando una vibración de 3 o 4 veces más a diferencia de las de madera. Es decir, una arpa que se considera buena de madera, su registro más grave es de 14 a 18 segundos y se considera que es una arpa buena, ¿sí? Esta arpa, que es pequeña, si uno toca el registro más grave, es de 63 segundos de duración, el tiempo de vibración. Sí, este viaje fue algo muy, muy especial, porque se conjugaron muchas cosas después de alguien como yo, que he estado tocando música medieval, música celta de varios lugares, como Irlanda, Escocia, Francia. Y en este viaje tan especial, entonces pudimos llevar la música que hemos estado tocando en el continente de América, con un instrumento que tiene un origen en Europa, y tener una serie de experiencias allá que pues nos sucedieron cosas a muchos niveles. No nada más fue un viaje en términos de musicales, porque fuimos invitados a un festival, el Lichtruten Festival de Alemania, donde, por cierto, ganamos el primer lugar en la instalación lumínico-atmosférica. Desde la torre pueden verse montículos o tumbas que datan desde hace 12.000 años. En esta área de Inglaterra han aparecido varios círculos de figuras en los campos cultivados de trigo. A Cintia le acaban de dar el bastón druídico, Hoy es el equinoccio de otoño, una fecha que guarda el equilibrio de la energía del día y de la noche y que alcanza su nivel más alto en los sitios de poder. Estos árboles son los sobrevivientes del antiguo bosque alrededor de la torre y son conocidos con el nombre de Goy o Magog. Para mí, los árboles son una bendición. Entre más viejos son, más sabiduría me inspiran. Mi atracción hacia ellos sobrepasa mi voluntad. En este camino hay todo tipo de plantas medicinales. Hay una que fue plantada hace 1800 años y aún sigue viva. Me encanta recolectar hojas de árboles que solo había visto yo en los libros de las leyendas. A cada persona le corresponde un árbol con su símbolo. Por ejemplo, el Serbal o Rowan, la sabiduría. El Acebo o Holly es la eternidad. El Espino o Hawthorn, las hadas. Ahora nos dirigimos al manantial sagrado de Chalice Well. Desde que entré, pude sentir la magia del lugar, como si estuviera encantado. Percibí el cuidado, el amor y la reverencia de todos los que de alguna forma llegamos ahí. Yo no dejaba de suspirar, e invadida por la inspiración comencé a tocar. Justo en ese momento llegaron varias mujeres de diversas partes del mundo y compartimos un viaje musical colectivo. Mujeres que se estaban reuniendo a meditar, a hacer todo un trabajo. Y llego yo con el arpa metálica y cae perfecto el momento, así como para que estemos juntos haciendo todo una meditación, un punto de encuentro tan importante, ¿no? Muchas veces no solo tenemos una familia con la que nacemos y crecemos, o una familia de amigos cercanos. Hay veces que tenemos una conexión con gente de otras partes que nunca hemos visto, pero es como si fuera una gran familia cósmica. Después me quedé en silencio observando el agua, traduciendo musicalmente sus mensajes, sus sonidos, brillos, espejismos y luces. Sentía cómo mi humilde ofrenda fluía con las fuerzas del universo. El agua de Chalice Well va teñiendo de rojo cada lugar por donde pasa. De acuerdo a la leyenda, José de Arimatea trajo el cáliz de la última cena y lo depositó aquí. A partir de este momento, Chalice Well tomó ese color. Nos encontramos en el llamado baño del peregrino y la corte del rey Arturo. La forma de esta fuente me causa una gran reverencia. Me encuentro frente a una manifestación de la femineidad en su forma más íntima y profunda. Aquí está la Vésica Piscis, un símbolo de la geometría sagrada que contiene las proporciones en que se basa la armonía de la naturaleza. Todo lo que fue este viaje fue como un peregrinaje donde ofrendábamos con música, con flores, con cantos y donde también estamos haciendo como una forma de cantarle al agua que está recorriendo todo el planeta en estos tiempos de tanta contaminación y tanta turbulencia, ¿no? Cuando una persona llega a un estado de meditación y ofrece algo y hay más personas, es algo como que se va aumentando. Estos son los restos del monasterio de Glastonbury. Sobreviven sus arcos y capillas, el jardín de plantas medicinales y la cocina. Contaba con una de las bibliotecas más grandes de Inglaterra y aunque se perdió en un incendio, todavía se conserva aquí la costumbre de imprimir libros dedicados al conocimiento. Este fue un centro de sabiduría para los druidas, un lugar de iniciación, y ha sido un punto de reunión de ocultistas, escritores filósofos y místicos desde el Renacimiento hasta nuestros días. Se cree que en este lugar se encuentran las tumbas de Guinevere y el rey Arturo, y quise ofrendarles mi música, agradeciéndole al rey por seguir los consejos de Merlín y por fundar Camelot. Fue majestuoso interpretar melodías celtas, haciendo vibrar las cuerdas del arpa ante el gran rey. Entonces para mí, pues ustedes imaginarán, para mí lo que era llegar después de leer tantos libros sobre los caballeros de la mesa redonda, sobre el mago Merlín, sobre todo, y saber que pues sí tienen ubicados muchos sitios donde estuvieron todos ellos. Entonces que ubicaron ahí la tumba de Rey Arturo, de Winifred, su compañera, y pues estuve tocando música. Era como conectar con esa parte de la historia que tiene que ver con el presente, porque estamos ligados al pasado, ¿no? Y también al futuro. Y donde pues como que le agradecía a todo un rey sabio, le agradecía por haber cuidado Camelot, por haber escuchado las palabras del mago Merlín, de todos los grandes sabios, de quienes eran aconsejados los reyes de aquellas épocas, ¿no? Estamos a punto de penetrar la capilla de San Patricio, el patrón de Irlanda, un sabio monje, viajero, poeta y druida que mantenía una orden monástica aquí en Glastonbury. Al entrar me impactó la sensación del lugar. Comencé a tocar una música sencilla, surgida del corazón, como si me confortara el espíritu del gran maestro. Permanecí un rato meditando en comunión exquisita, serena y plena. San Patricio era uno de los sacerdotes, pero con una descendencia de los druidas de Irlanda. Y en Irlanda empiezan a viajar gente de Irlanda, Inglaterra, al norte de España, se van también a lo que es la parte oeste de Francia, lo que es Brocéliande, y tenían toda una ruta en la que San Patricio, siendo de Irlanda, el patrón de Irlanda, viajaba a Inglaterra y dicen que ahí construyó una capilla. Y lo más curioso es que el sitio exacto donde construyó esta capilla es donde dicen que Jesús y José de Arimatea recurrían mucho a ese lugar que es Glastonbury, a ese manantial sagrado, y que es un lugar de peregrinaje de muchísimos miles de años atrás. Pero no podíamos abandonar las tierras inglesas sin haber visitado el célebre sitio de Stonehenge, un centro ritual con cerca de 5.000 años de antigüedad y en donde la disposición de las piedras muestra diversos sucesos astronómicos, equinoccios, solsticios, puestas y salidas solares y lunares. Los celtas veían en estas piedras un receptáculo sagrado de sus creencias. portadores de Excalibur, una arpa innovada, la primera arpa metálica del mundo. Su creador, Juan Manuel González Vera y Cintia Valenzuela, emprendimos una mágica peregrinación por los centros míticos de los pueblos celtas, llevando una ofrenda de música y canto. Y siguiendo nuestro maravilloso viaje, llegamos hasta Newgrange, el centro ceremonial femenino más antiguo y sagrado de Irlanda. El Triskel, el símbolo de las tres formas de existencia, las tres diosas, la intersección de los tres ríos. Pasamos al interior de los grandes montículos. En la antigüedad solo se podía penetrar aquí en la fecha de determinadas ceremonias. La técnica de estas construcciones, mediante la colocación de grandes lajas de piedra en espiral sobre los techos, han evitado que 5.000 años de antigüedad penetre la humedad, aun cuando este clima sea sumamente húmedo. Estos monumentos correspondientes al periodo neolítico eran activados en celebraciones como Imbolc, Beltane, Samhain y Lugnassad. Los irlandeses le llaman a estos montículos Fairy Hills, o Montes de las Hadas, de donde proviene la leyenda del origen de Irlanda, de la diosa Eriu. Se dice que la isla estuvo habitada por una raza de seres divinos con talentos y poderes mágicos que, al ser invadidos, decidieron permanecer existiendo de otra manera. Pues en esta construcción, para que sea un sitio sagrado, pues tiene que ver mucho, ¿no? La orientación, este está orientado con el solsticio de invierno, que entren los rayos del sol por una puerta, y cuando se mete el sol ese mismo día, ellos ven los rayos que se ocultan y entran en otra cavidad especial. Y este lugar, Newgrange, está hecho con puros cuarzos, todo alrededor, que sabemos que es un cristal con muchísimas cualidades, como almacenar energía, proyectar energía. Cuando terminé de tocar la música de Irlanda, la guardiana del lugar nos agradeció, diciendo que los seres que habitan ahí habían disfrutado la música. La naturaleza y el paisaje eran de suma importancia para los antiguos, y se buscaba edificar siguiendo las leyes naturales de la geomancia. En las sociedades antiguas de Irlanda, la vida giró siempre en torno a divinidades de energía femenina, representada por la diosa. No por algo todos los ríos de Irlanda conservan nombres de diosas. Allá está lleno de puros círculos de piedras. Nada más tenemos el mapa de 2 condados y habían muchísimos. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la cultura, ellos integraban en su parte de vivir cotidiano esa parte sagrada, esa parte de ritual, esa parte de tener un altar donde ellos puedan conectar con algo más íntimo, más especial. En Irlanda persiste el culto a los muertos y en sus cementerios puede observarse tantos ritos celtas como cristianos, procurando siempre el descanso de todos sus habitantes. Aquí está el río de la diosa Boin, compañera del dios Dagda, el poseedor de un arpa con poderes mágicos. La figura de la Virgen sigue siendo la imagen de la diosa, ya que la sociedad celta mantenía el equilibrio de la fuerza femenina como presencia creadora. Ella es la que sostiene las experiencias de la vida por medio de la expresión de las emociones y los sentimientos más profundos, y es esa conexión a las fuentes de la sabiduría la que se manifiesta en sus festividades y ceremoniales. Un común denominador dentro de la cultura celta es la veneración a los árboles, sencillamente porque sabían que sin ellos no habría ni oxígeno ni vida sobre la tierra. Además, consideraban que cada árbol y cada ser de la naturaleza tiene su propio espíritu, su propia conciencia. Es el bosque visto desde otro punto de vista, no solo nada más como el lugar donde se concentran los árboles sagrados, como son el árbol del Rowan, el Hawthorn, plantas como ivy, algún tipo de enredaderas, que eran muy importantes y son muy importantes en la cultura celta. La importancia de los bosques era que esos eran los templos donde estaban en contacto con las fuerzas cósmicas porque no habían techos. Para el folclore oral y escrito de Irlanda, el cisne es un símbolo importante, un mensajero que puede adoptar diversas formas e incluso la humana. La diosa Oadan Kerodin, que después pasó a ser Brigid, tenía una vinculación muy estrecha con la naturaleza y la magia y conjugaba diversos poderes. Los poetas y músicos la invocaban para despertar la inspiración y la imaginación. Ella conocía los usos de las hierbas y raíces de los árboles, así como el arte de la sanación, la forja, la herrería y la joyería con cristales y gemas. Sanaba aspectos holísticos, material, etéreo y astral. Se dice que tuvo que ver con el misterio de monumentos como Stonehenge y Avebury. Llevó al oeste de Francia céltica, a las profundidades del bosque legendario Brocéliande, donde los caballeros andantes mantenían contacto con el mundo sobrenatural, manifestando sus talentos extraordinarios, en donde las hadas Morgane y Viviane se les aparecían con un sentimiento profundamente humano. Estamos en el bosque encantado de Brocéliande. A este lugar se le conoce como el lago del espejo de las hadas. Aquí, para los celtas, el mundo real y el invisible interactúan simultáneamente, permitiéndonos el acceso al otro mundo en momentos especiales, como cuando aparece la luz violeta del atardecer o cuando se esparce la neblina a la orilla de lagos y manantiales. Al contemplar la superficie del lago, puedo sentir la serena tranquilidad que nos lleva a un mundo sensible y nos induce a vivir la espiritualidad. Por eso se dice que cuando una persona camina con un tronco de árbol, en especial de un rowan o del avellano, por ejemplo, que me dieron uno de estos bastones que se le llaman, es como si estuvieras llevando una parte del bosque contigo, una parte de esa madera sagrada. Vamos camino al manantial de la Dama de Paimpont. Nos acercamos al ojo de agua. Todo se ve cristalino, transparente. Siento como hay una vibración muy alta en este lugar. Cada planta palpita, cada flor. Ya se escucha el agua. La podemos beber. Está deliciosa. Una virgen milagrosa como la de Lourdes en la Grotte. Cuando hay tanta belleza en la naturaleza, queremos estar ahí. Hacemos altares al aire libre para disfrutar de un templo natural, para agradecer a la creación, a nuestra madre, a la vida. Agradezco creando, cantando. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Solo puedo hacerlo con mis acciones, abriendo el corazón. Y llevar el arpa a los lugares donde nacía y donde nace el arpa a través de tantos, o sea, el agua a través de tantos años, era como decir, los seres humanos nacemos, morimos y el manantial sigue ahí, sigue brotando el agua, es algo así como un milagro, como el vientre de la tierra sigue emanando agua pura, limpia para que la tomemos, pues es más que una celebración. San Judicael fue el rey que fundó el monasterio de Comper. Devoto de la Virgen, venía frecuentemente a esta ermita para orarle. En las entrañas de este bosque habitaban verdaderos magos, como Merlin, que se retiraba a meditar, trabajar y comprender los mundos visibles e invisibles. Los druidas decían que el verdadero sendero para llegar al conocimiento proviene del poder sagrado del bosque, de su presencia espiritual y de la memoria del tiempo. Entre las leyendas que se encuentran sobre este mágico lugar, destaca la del noble caballero Lancelot, que siendo niño fue adoptado y criado aquí por el hada Viviana, la dama del lago, de donde se tomó su nombre, Lancelot del lago. Cada árbol de Rowan me decía algo. Sentía como si el espíritu de Merlín habitara en ellos, y yo los abrazaba, como queriendo absorber su sabiduría. Al llegar la noche, literalmente me fui mimetizando, fundiéndome con los colores de estos seres maravillosos. Luna llena de octubre, su reflejo brilla en el lago con todo su esplendor. Es la luna más grande y poderosa de todo el año. En el Valle del Av creció el hada Vivian. Desde niña fue consagrada al bosque y estuvo instruida en las ciencias de las plantas y las estrellas. Cuando conoció al mago Merlín en la fuente de Berenton, ella se fascinó con su misterio y sabiduría. Él la tomó como aprendiz, reconociendo que ambos poseían la misma naturaleza y como iniciados hablaban el mismo lenguaje. Por el camino del valle todavía pueden verse construcciones medievales que datan del año 1000, con techos de lajas de piedra y diseños creativos y originales. En la abadía de Comper se encuentra una imagen de la dama de Paimpont, labrada en madera. Cuando los templos dejaron de estar al aire libre y pasaron a las iglesias, los celtas las construyeron de madera para poder seguir en comunión con el espíritu del bosque. Aunque hubiera habido un cambio de religión, se seguía conservando esa parte sagrada. Entonces era algo bellísimo estar ahí tocando ante, pues, seguía siendo estas deidades femeninas hechas y labradas de madera. Y nuestro recorrido por la Francia celta nos llevó hasta la majestuosa catedral de Chartres, a presentar nuestros respetos. Se dice que antiguamente existió aquí un altar o gruta del pueblo celta de los Canutos, dedicado a la diosa madre, por lo que se explica que la catedral se haya convertido en un importante centro de veneración dedicado a la Virgen María. Tiene un laberinto en la parte central, que es del mismo tamaño, es en forma circular para que la gente pueda caminar, y en un laberinto pues es casi un portal para que nos sucedan muchas experiencias. Y en la puerta hay una roseta gigantesca de ese mismo tamaño. Pero cuando llegamos a ese lugar con el arpa, conecté con el espacio, que es una construcción gótica con esos picos que llegan al cielo, ¿no? Pero más que todo fue con los árboles que estaban alrededor. ¿Qué árboles habían sobrevivido de esa época? ¿Qué parte del bosque seguía ahí? Entonces, cuando veo una llave de agua y estaba goteando afuera de la catedral de Chartres, dije, este es un manantial, este es el manantial, pero ya está entubado. Y siguiendo la ruta de la Vía Láctea, llegamos finalmente a Galicia española para presentar nuestros respetos a la magnífica y ancestral Catedral de Santiago de Compostela, un santuario que ejerció una notable influencia en toda la Europa medieval, sobre todo por su relación con las deidades del pueblo celta. Excalibur, el arpa innovada, la primera arpa metálica en el mundo, había cumplido su cometido. Sus vibraciones habían encontrado una resonancia con los maestros celtas y entre los seres invisibles que pueblan desde tiempos muy remotos estas regiones. Una arpa que puede producir sonidos bajo el agua y comunicarse con los habitantes del mar. Ellos han aceptado agradecidos esta arpa que puede sanar e incluso guiar a las almas por el camino hacia el más allá. Y lo que me encontré fue que allá no solo saber de cómo hacen música en Irlanda, en los espectáculos que han dado vueltas al mundo, es un tipo de música que siempre deja impresionada a la gente que la oye por primera vez, sino todo lo que está atrás, cómo se hace la música, cómo viven ellos sus vidas cotidianas y cómo incluyen esos cantos, esas reuniones, esas tertulias. Entonces, pues, por supuesto, fuimos invitados e introducidos a muchísimos músicos con los que estuvimos tocando en un pueblito de Limerick, que es un pueblito todo empedrado, lindísimo. Pues estuvimos tocando y era algo increíble de que, además de que se asombraban de este tipo de arpa metálica, empezábamos a tocar música y era como si ya nos hubiéramos conocido por años. Es lo que tiene en común la música celta. La gente puede hacer esta música en cualquier país del mundo, en Australia, en Argentina, en Canadá, y cuando llegas a un lugar sabemos la misma música. ya, de vuelta a su taller, en el pueblo mágico de Coatepec, Veracruz, en el bosque de niebla, su creador, Juan Manuel González Vera, emprendió la fabricación de una arpa monumental eólica hecha de acero inoxidable de 4 metros de altura y 400 kilos de peso. Destino, un pedestal sobre el agua de un lago del parque de la ciudad de Durango, en donde ofrecerá su maravilloso sonido amplificando armónicos y bajos a la rosa de los vientos. Estas dos arpas, esta la llevamos a Alemania como una escultura y esta la llevamos como instrumento. Posteriormente, después de año y medio, esta arpa, que es la primera arpa metálica de doble encordadura, esta tiene 52 cuerdas, ¿sí? Que también lo que estamos haciendo es, nosotros estamos creando estos instrumentos y ahorita la propuesta nuestra es que somos la vanguardia a nivel de hacer arpas nuevas a nivel del mundo. Esa es la gran diferencia y el gran aporte que nosotros tenemos para el mundo, pues dentro de lo que sería nuestro proyecto.